En un mundo que avanza cada vez más rápido, en el Ministerio de Justicia evolucionamos con él para adaptarnos a los nuevos retos de una sociedad en constante cambio. A día de hoy, trabajamos con soluciones innovadoras que ya están mejorando el servicio público de justicia y con ello la calidad de vida de la ciudadanía. Por este motivo, queremos dar a conocer nuestra experiencia de transformación digital en el Foro de Transformación Digital de la Justicia. Este foro nace con el objetivo de crear un ecosistema de colaboración en el que compartir experiencias y propuestas o proyectos tecnológicos asociados, ejercer el necesario liderazgo para lograr una transformación efectiva de la justicia, con ambición nacional e internacional, aportar seguridad jurídica a la ciudadanía y empresas en esta transformación, ofrecer un marco de trabajo para innovar en la prestación del servicio público de justicia y mejorar su eficiencia, poner en valor el beneficio para la sociedad, con especial atención a aquellos más vulnerables, y posicionar la justicia como motor de competitividad de nuestro país. Esta transformación digital ha sido impulsada por proyectos como la robotización de la cancelación de antecedentes penales en los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, que permite disminuir la intervención humana y acelerar la actividad del servicio público, permitiendo que la ciudadanía pueda reintegrarse en la sociedad en las mejores condiciones. Además, se está extendiendo el uso de estas tecnologías a nuevos ámbitos de aplicación. El uso de la inteligencia artificial aplicado, entre otros, al análisis de los asuntos judiciales en materia de violencia de género. Además, se están realizando estudios de inteligencia prospectiva que permitan, mediante la incorporación de datos de distintos orígenes, aplicar políticas públicas de calidad para minorar la comisión de estos delitos y mejorar la protección de las víctimas. La presencia digital, a través del escritorio virtual de inmediación digital, que conecta a profesionales y ciudadanía para realizar trámites de manera online con total seguridad y validez jurídica. Estos proyectos ya son una realidad construida sobre la base de iniciativas como la justicia orientada al dato, entendiendo este como bien público fundamental para la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas más eficaces y próximas a la ciudadanía. Con la modernización de las aplicaciones de justicia como Atenea, el sistema de información renovado, ágil e integrado para la gestión del expediente judicial electrónico, con una tecnología acorde a los tiempos que mejora la mantenibilidad, homogeneidad y escalabilidad, e incorporando nuevos servicios como Acceda, el sistema tramitador de expedientes que permite una gestión integral de los contenidos relacionados con la sed electrónica, por los que la ciudadanía puede relacionarse de manera electrónica con la administración. Esta transformación digital ha sido posible gracias a la colaboración de los múltiples agentes implicados en un sistema de cogobernanza entre todos los operadores jurídicos, empresas del sector de la justicia, empresas de tecnologías, colectivos asociados a la justicia, comunidades autónomas y funcionarios, Ministerio Fiscal y el Poder Judicial, logrando juntos ser líderes en seguridad jurídica digital, establecer un marco estable de cooperación e innovación, una mayor eficiencia del servicio público, mejorar la gestión de los proyectos tecnológicos, proyectar esta transformación a nivel internacional y mejorar la competitividad de nuestro país. Bienvenidos al Foro de Transformación Digital de la Justicia, la evolución de la justicia al alcance de todos.